Siento, Misifu, pero ya no me quedan caramelos. Tati, ¿por qué no usas tu varita mágica para hacer caramelos? Es verdad, Misifu. Allá voy. Misifu, me he despistado con la mariposa. ¡Devuélveme a mi forma original, por favor! ¡Claro! ¡Gracias, Tati! ¿Por qué no vuelves a intentarlo? Vale, ahí voy. Ha ha ha!
Uy. Le voy a llevar a mi amigo Mr. Monin las zanahorias que le prometí. ¡Vale, Tati! ¡Oh, oh! ¡Magia! ¡Magia! ¡Lily, ni lo pienses! ¡La magia no es un juego! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Magia! ¡No la toques! ¡Mía! ¡Mía! ¡Sifu! No te preocupes, la arreglaremos. ¡Vale! ¡Vamos, Lily! ¡Lily! ¿Cómo la podemos arreglar? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Con papel del baño! ¡Buena idea, Lily! Ahora traigo el papel. ¡Aquí está! ¡Buena idea, Lily! ¡Arreglémosla! ¡Quedará genial! ¡Empecemos! ¡Qué divertido, Missy Fu! ¡Lily, no ha funcionado! ¡Pensemos otra cosa! ¡Lo sé, lo sé! ¡Atémosla con cuerda! ¡Fantástico, Lily! ¡Voy a buscarla! ¡Genial, Missy Fu! ¡Ahora seguro que se arregla! ¡Arreglémosla! ¡Ya verás qué bien quedará! ¡Mira mis manitas, Missy Fu! Creo que tampoco funciona. ¿Y cómo la podemos arreglar? ¡Ya sé! ¡Ya lo sé! ¡La arreglaremos con plastilina! ¡Qué idea tan buena, Missy Fu! ¡Te la traigo, Missy Fu! ¡Muy bien, Lily! ¡Quedará genial! ¡Espero que esta vez funcione! ¡Seguro que sí! ¡Arreglémosla! ¡Creo que tampoco funciona, Missy Fu! ¡Oh, oh! ¡Hola, chicos! ¡Ya he vuelto! ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez habéis jugado con mi varita? ¡Hala! ¡La habéis roto! ¡Lo sentimos mucho, Tati! ¡La hemos intentado arreglar, pero no hemos podido!
No os preocupéis, intentaré arreglarla. Tres, tris, tras, la varita mágica se arreglará. No funciona. ¿Y ahora qué hacemos, Tati? Iré a visitar a mi amigo Mr. Morning, que seguro que él tiene algún invento para arreglar varitas mágicas. ¿Has olvidado algo? No, Mr. Morning. Vengo porque necesito tu ayuda. Pasa, Tati, pasa. ¿Y en qué puedo ayudarte, Tati? Verás, es que Lily y Missy Fu estaban jugando con mi varita mágica y la han roto. Y quería saber si puedes arreglarla. No puedo arreglarlo porque las varitas mágicas solo se pueden arreglar con una poción de risa de dragón. ¿Y dónde la puedo encontrar? Yo sé quién te puede ayudar. ¿Y quién es? Mi amigo Uli, que vive al otro lado del río. Toma, llévate este nuevo invento que hice. ¿Qué es esto? Es un invento nuevo por si necesitas entender a alguien. Muchas gracias, Mr. Morning. Tati. ¡Hola, Tati! ¿Qué es lo que me traes? Mi varita mágica se ha roto y venía para que la arreglaras. Ya veo que está rota. Necesitaremos la pócima de risa del dragón para arreglarla. Vale, pues arréglala. No puedo arreglarla porque no me queda la risa de dragón. Tienes que ir a la granja del ogro para que te dé un huevo de chocolate, porque es la única manera de conseguir risa de dragón. Gracias, Uli. Voy a ver al ogro. Ogro, vengo a buscar un huevo de chocolate. Lo siento mucho, Tati. Mis gallinas están nerviosas y hace días que no ponen huevos de chocolate. Quizás tú puedas ayudarlas. Vale, lo voy a intentar. Vamos a verlas. Mira, Tati, lo nerviosas que están. Es verdad. ¿Qué os pasa, gallinitas? Yo no las entiendo. ¿Y tú? Yo tampoco, pero tengo un invento que me ha dado Mr. Morning para entenderlas. Gracias a ello, las puedo entender. Gallinitas, ¿qué os ha pasado? Estamos asustadas porque hay una araña grande que no nos deja dormir. ¡Oh, qué bonita! Me la llevo a mi casita, así nos asustará más. ¡Muchas gracias, Tati! ¡Muchas gracias, Tati! ¡Genial! Ahora voy a buscar la risa de dragón. Tati, ¿dónde estabas? Te estaba esperando. Es que he ido a buscar el huevo de chocolate. A Dragoncito le encantará.
lo que he traído. Por fin puedo arreglar mi varita mágica. Aquí puedes ver el capítulo donde cocino con mi hermanita Lily un pastel. ¡Yummy! Hola, Tati. Hola, Sofía. ¿Qué era lo que querías? Hola, Tati. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que resulta que me gusta mucho, 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 mucho este campo. Porque tiene un lago, tiene flores. Mira qué lago más bonito. Tiene flores, tiene un árbol muy bonito y todo el día da el sol. Y me gustaría ver si con tu magia me puedes hacer una casa bien chula. Una casa así, rosa y lila, como mi vestido. ¿Rosa y lila como tu vestido? Sí, rosa y lila como mi vestido. Y así yo y Clover podemos pasar un rato aquí jugando en el bosque sin preocuparnos. Muy bien, pues a ver... Voy a ver... Ahí. Ahí la voy a hacer. Voy allá. ¡Tres! ¡Tres! ¡Tras! ¡Que aparezca una casa! ¡Ya! Mira, Sofía, a ver si te gusta esta casa. ¡Oh, Tati! ¡Qué casa más bonita! ¡Me encanta! Es lila y rosa como mi vestido y él también tiene algún tono amarillo. Es muy bonita. Mira, mira. A ver... ¡Oh, mira! Tiene botones y todo. Sí, aprieta los botones. A ver qué pasa. A ver... de todo. Y el de abajo. ¡Me encanta, Tati! Es muy bonito. A ver por dentro cómo es. Sí, mira. Voy a hacer magia y se abrirá, ¿vale, Sofía? Vale, Tati. A ver, a ver. ¡Tres! ¡Tres! ¡Tras! ¡Casa, ábrete ya! ¡Oh, Tati, me encanta! Seguro que a Clover le gusta mucho. Bueno, me alegro. Mira, tienes una cama. ¡Oh, qué cama más cómoda! ¡Qué guay! Tienes aquí para pintarte. ¡Oh, un tocador! ¡Mi súper, súper armario! ¡Una bañera! ¡Qué chuli! ¡Hola! ¡Qué baño más grande! ¡Me encanta, Tati! ¡Es súper bonita! ¡Muchas gracias! ¡Mua! De nada, Sofía. Bueno, me voy ya. No, 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 Tati. Espera un momento. Vamos un momento fuera de la casa que te quiero enseñar una cosa. Vale, Sofía, vamos. ¡Hola, Sofía! ¡Hola, Tati! ¡Hola, Clover! ¡Qué casa más bonita! Sí, es para nosotros. Mira, Tati, lo que quería decirte es que hay muy pocas flores. ¿Puedes poner más? ¡Uy, tanto! Mira. ¡Tres, tres, tres! ¡Quiero muchas flores en el suelo ya! ¡Hala! ¡Qué bonito te ha quedado! ¡Cuántas flores! Gracias. Bueno, me voy ya. No, 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 no. Espera un momento, Tati. ¿Podría haber algún animalito? Oye, ¿y yo qué soy? No, Clover, tú eres mi amigo. Ah, gracias. Vale, algún animalito, a ver. ¡Tres, tres, tras! ¡Que aparezcan animalitos por aquí ya! ¡Hola, Tati! Muy bien, pero un oso y un león me dan un poco de miedo. No, estos son buenos, mira, que eres bueno. ¡Soy muy bueno! ¡Yo también soy muy bueno y miel traeré para vosotros! ¡Hola, y es cantarín! ¡Yo sé también cantar! ¡Ahora, qué guay! ¡Muchos animalitos! Bueno, ya me voy. No, espera, Tati, no te vayas. ¿Y ahora qué quieres, Sofía? Pues que me gustan mucho los perritos. ¿Puedes traerme perritos también? Y un gatito. Tres perritos y un gatito, ¿vale? ¡Hala! ¿Cuántos? Vale. Tres, tris, tras. Tres perritos y un gatito. ¡Ya! ¡Ay, son buenísimos! ¡Qué monos! Gracias, Tati. De
De nada, Sofía. ¿Ahora me puedo ir? Sí, ya te puedes ir si quieres. Muchas gracias. Uy, pero claro, ahora estoy cansada de tanta magia que he hecho. Pues quédate aquí a cenar en mi casa. Vale. Pues vamos a cenar con todos nuestros animalitos y todos. ¡Bien! ¡Miau! ¡Miau! Bueno, amiguitos, Tati y Sofía se van a cenar con todos los animalitos que han aparecido por esta casa tan bonita que Tati ha hecho aparecer. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado este vídeo. Así que ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta, compartir con quien vosotros queráis y suscribiros a mi canal. De esta manera no os perderéis ninguno de los vídeos que hago. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Besitos! ¡Muah, muah!